Hola a todas, soy Isabel Marín, periodista y creadora de contenido. Y en el vídeo de hoy nos vamos hasta Hamburgo. Te voy a enseñar cómo me preparo para un evento, la rutina completa de skincare, maquillaje y muchos looks de viaje para entretiempo y también para ir por la ciudad. ¡Comenzamos! Voy a enseñaros el look con el que he viajado. Un chándal en color beige con zapatilla. Este chándal de ahora de Mango, la verdad es que es ese tipo de chándals que yo no me quito para viajar y que me encantan porque son como súper clásicos. Es parte de arriba un polo y parte de abajo pues el pantalón. Y este sería mi look de viaje. Pensaba que aquí haría más frío, pero no lo he tenido que utilizar, ni en el avión tampoco. Os voy a hacer el room tour para que veáis lo que me han dejado en la habitación y en el hotel tan bonito que nos estamos quedando. Y aquí estoy yo. Me han dejado este globito. Qué graciosos. Aquí también me ha dejado algo. Aquí tendríamos la cama. Una bata de casa. Aquí veis la marca con la que he viajado. Y por aquí entraríamos al baño. Aquí estaría la ducha. Y una bañerita por ahí. Hola chicas, me acabo de duchar. Voy a hacer la rutina con vosotras. Y os voy a mostrar también el primer look. Esta noche tenemos cena con el equipo de España. Me han dejado por aquí unas cositas. El serum, que es este. La textura por el momento es súper gustosa. Crema de día. Voy a abrirla con vosotros. A ver qué tal la textura. Textura es untuosa, que esto es súper bueno para las pieles que necesitamos como hidratación y que nos falta agua y así. Cuando recomiendo alguna crema, las untuosas son para este tipo de pieles sobre todo. O sea que esto es genial. Voy ahora a poner un poco de maquillaje antes de peinarme. El maquillaje, como siempre sabéis, de confianza, que es Tinted All Ultra Wear. El contorno me encanta utilizar este crema, que es de Lancôme. Termino lo que es en crema con el antiojeras. Ah, no, mentira. Voy después con el colorete en crema también, que me gusta mucho, uno rosa. Este es el que os decía, que es Joy, es de Rare Beauty. Lo fundimos así con lo que ya tenemos. Polvos bronceadores. ¿Qué me faltaría? Máscara y los labios. Un pequeño retoque. Ya tengo el pelo liso y peinado y os voy a enseñar el look. Esta noche tenemos una cena más informal y me he cogido un vestido de cuello halter negro, súper básico, pero ya sabéis que lo básico le podemos dar un toque diferente con los complementos, así que allá vamos. Quedaría el vestido muy básico, pero el cuello halter este favorece bastante, diría yo. Lo voy a combinar con estos zapatos de tacón que son del año pasado, de H&M, si no me equivoco. Parecen los de Ilsa Logan, pero no, son de H&M. Que me han llamado y se ha cortado. A ver, le he puesto un cinturón así, en este color dorado. Es antiguo de mi madre. Me encanta recuperar cosas de mi madre. Como voy a llevar una blazer, no sé, porque me sobra uno, si ponerlo así como en un lado. Luego le voy a subir un poco el make-up con un labio rojo. Se iría con este labial, que es de Giorgio Armani. Se llama 400, madre mía, no veo nada. Lip Maestro. Mirad qué maravilla el labial, cómo se queda de bonito. Ya estaría. El labial lo echamos al bolso. Os voy a enseñar el bolso, por cierto. Esta joya de Jimmy Choo, mirad qué bonita, con la cadena así, rígida. Así quedaría el look, con tacones incluidos, el bolso este, que es una preciosidad, y una blazer, que será esta. Es una blazer torerita, así, de Pinco, de hace unos años, y este sería mi look. Chicas, nos vamos a cenar, chao. El hotel es súper bonito, mirad qué maravilla. Aunque no grabe nada, os dejo aquí el sitio donde cenamos, que se llama Edmondo. Buenos días, este es el look. Voy a desayunar una bermuda, un top en blanco y lo he combinado con zapatillas. O sea, este hotel es divino. Cogí el pasillo para grabar.
Mirad qué monada. Yo pensaba que aquí iba a hacer frío, que hace un calor, que estoy asfixiada. Pero bueno, así muy marinerita. Nos vamos a desayunar, que me quedan 20 minutos solo para desayunar. Al menos tomarme un café, porque ayer cené muchísimo. Hasta el ascensor es divino. Una de las paradas obligatorias es esto que tengo detrás, que es el ayuntamiento. Creo que se dice Rathaus. Y aquí hemos venido a visitarlo. Ahora está cerrado, pero esto es lo que en Navidad vemos como súper bonito, montado con mercadillo. Me hubiera encantado venir en Navidad. Ahora hemos estado dando una vuelta y conociendo un poquito Hamburgo. Estamos en este sitio que vamos a comer. El lugar se llama Wolters y nos hemos parado aquí, justo al lado de este canal, para comer antes de arreglarnos para el evento. Os lo voy a enseñar. Yo me he pedido una ensalada César, que anoche me comí una pasta. Aquí estaría la comida, tartar y ensalada César para mí. Ya estamos de vuelta en el hotel, yo me he entretenido un rato. Tengo ahora como tan solo media hora para arreglarme, así que he optado por recogerme el pelo porque llevo un vestido que vais a ver ahora súper voluminoso. Cogí en el aeropuerto una gomina, que es este gel fijador. Normalmente me lo humedezco un poco, me lo acabo de humedecer en la ducha y hoy me apetece llevar la raya en el lago. Esto va a ser un clean look súper rápido. No es tan fácil, ¿eh? Parece, pero no, porque no me he traído peine. La parte 1 ya está, como veis. Ahora con una goma, es esta cola, porque no tengo nada que me tape la cola. Voy a hacer una especie de moño. A mí me encantan los moños de bailarina. Así que ese va a ser hoy. Bueno, no sé qué tal ha quedado. Ahí me lo veis. Yo me lo veo bien poco, pero... ¡lista! Y yo creo que este moño es clásico y va con todo. Tengo media hora para rutina de skincare, maquillaje y vestirme y grabar un vídeo. Aparte de este que os estoy grabando. No sé si este perfume, que me encanta y siempre me lo llevo a viajes en mini, esto es Essence, que es Gabriel de Chanel y a mí me encanta. Yo creo que esta, mira. Me voy a echar mucha porque es esencia. O sea, al final voy a echar en el café. Qué bien huele. Gabriel lo ha recomendado mucho. Y luego vamos allá con el serum. El truco de un buen maquillaje siempre es una previa base de hidratación para que el maquillaje luzca bien bonito. Así que vamos a trabajar la piel con estos productos de Eucerin que me han dejado por aquí. Os enseño el producto aquí. Crema de día. Y tengo que contaros que Hamburgo, lo que hemos estado viendo esta mañana, no, tanto a Marta como a mí nos ha sorprendido bastante. Marta es otra chica que está aquí también. Yo no tenía esta ciudad como tan bonita. En una parte de Canales muy bonita, sí, al lado del ayuntamiento, que me ha gustado. Típico destino que no hubiera imaginado nunca. Pero sí que lo conocía porque hace un montón de años, mi trabajo como periodista, hice un vídeo, un reportaje en Antena 3 de los mejores mercadillos navideños y entre ellos uno de los mejores es este. Un poquito más de gomina y un poquito así por el moño para sellarlo bien. Vale. Vamos a empezar con el maquillaje. Os voy a llevar a otro sitio para que se me vea mucho mejor. Aquí vemos la piel totalmente hidratada. ¡Qué gusto de luz! Voy a empezar con el maquillaje. Maquillaje aplicado. Ahora vamos con corrector. Y lo aplico muy despacito a la vez que lo extiendo porque esta zona es muy delicada. Me hace mucha ilusión estar aquí. Es mi primera vez en Hamburgo, ya os lo he dicho. Y también es mi primera vez con Eucerin, una marca que me gusta mucho y que he utilizado en algunas ocasiones algunos de sus productos. Yo ando con un cuidado con esto porque me la lío siempre. Mira, mira todo lo que he hecho. Parece que no, pero... más vale poquito que muchísimo y liarla, sobre todo cuando no tienes tiempo. Vendemos este producto desde que lo probé, la verdad, no he dejado de utilizarlo.
Mira. Vamos a ver cómo lo arreglo. Seguimos con el colorete rojo. Ya sabéis que este pigmenta mucho. Ahora serán estos de Lancôme. Ojito, me voy a cargar bastante con una sombra de Chanel, que es nueva, de hecho. Es esta oscurita. Queer Brum. Muy bonito el color. Retocamos un poquito así con el bastoncillo y hacemos un mini retoque aquí. Vamos con la máscara de pestañas y perfilando los labios. He decidido arriesgar un poco con un poquito de negro por debajo del ojo. Un poco de luz por aquí con este lápiz de Bobbi Brown. El lagrimal, un punto de luz. Voy a poner aquí también en el arco de Cupido. Y un poco aquí, ahora me lo pongo extendido como si fuese el highlighter. Máscara de pestañas. Y ya estaríamos. Vamos a por los labios. Con un lápiz, despacito, vamos perfilando alrededor de todo el labio. Este perfilador es de Lancôme, así como ese labial con el que hemos rellenado el resto del labio, que es de Chanel. Vamos a vestirnos. ¿Cómo es este vestido de Alicia Rueda? Mirad qué súper look más bonito. Como es de divino, por favor. Voy a hacer el vídeo de Instagram y luego vuelvo aquí. Ahora sí, ya estoy vestida. ¿Cómo es este vestido? Tidazo. La verdad es que cuando me lo enseñaron me enamoré de él. Mirad estas plumas, es bastante transparente, como veis, y yo me he cogido este sujetador bandó que es de Intimissimi. Mirad qué monería. Voy a quitar esta pulsera, pero mirad qué trabajo más espectacular de este vestido. Voy a bajar esto. Tenía que ir el pelo recogido, ¿a que sí? La sandalia es divina. Mirad el maquillaje, qué bonito ha quedado. Como brillo, ¿eh? Aquí se ve mejor. Aquí el look completo con complementos a la salida del hotel, que aquí estuvimos aprovechando para hacer algunas fotos. En mi Instagram las tenéis todas subidas y podéis apreciar el look en detalle. Mirad el sitio. Wow, mirad el sitio, qué bonito. Todo el evento en detalle lo tenéis en mi TikTok, @isabelmarinde, que por cierto, mirad quién está aquí, Leoni. Conseguí hacerme una foto, os la dejo por aquí. Tengo que decir que ella fue de verdad todo un encanto. Por aquí la mesa. Nos invitaron a una cena de 2 estrellas Michelin. Por aquí algunos de los platos. Ya estoy de vuelta del evento, la verdad que ha sido guau. Voy a dejar algunas imágenes por aquí para que veáis. Nos han presentado el nuevo serum de la marca. Voy a hacer con vosotras ahora toda la rutina de desmaquillaje. Estoy agotada, la verdad. Mañana nos espera un día que nos tenemos que ir a las oficinas de Eucerin, aquí en Hamburgo. Y luego la verdad es que me espera un día intenso, porque tengo que hacer varias escalas hasta llegar a Madrid, mi destino. Y nada, pues estaré contándoos cosas. Lo primero de todo, nada más llegar y cambiarme, que debería haberlo hecho antes, es lavarme las manos. Estoy un poco dormida, tengo que reconocer. Hay aquí un gel de L'Occitane, creo que es de... debe ser como el lemongrass, algo parecido, que huele de maravilla. Voy a desmaquillarme. El desmaquillante que me he traído mini es el de Kiehl's de Caléndula. Y voy a empezar a lavarme la cara bien con gel. Debería de tener desmaquillante para ojos, pero como me he traído la maneta sin facturar, pues no tengo. Así que me vais a perdonar, pero en esta ocasión solo tengo gel. Buenos días. Os enseño el look. Me he venido directa al desayuno, porque en una hora nos recogen. Hoy vamos a ver todas las oficinas de Eucerin aquí en Hamburgo, que está aquí la central, y os voy a enseñar mi desayuno. Por aquí estaría pudín de chía, es la primera vez que lo pruebo. Luego tengo por aquí frutos del bosque, un cafelito, y este es el buffet, que es súper bonito. Bueno, el desayuno del hotel más fino. En ese momento no os pude grabar el look, pero aquí en casa, ya que lo tengo, os lo enseño. Es de la nueva colección de Zara, Burdeos. Ya sabéis que es mi favorito. En el próximo vídeo os hablaré de los colores y quizá de las tendencias de esta temporada, pero no podía dejar este vídeo sin enseñaros esta monada de conjunto de punto de 2 piezas, es falda y Rebeca. Y es que sienta
como un guante. Yo en ese momento me lo había puesto con unas bailarinas, pero con cualquier zapato queda ideal. Me he cambiado porque nos vamos al campus y he pensado que para estar todo el día este look sería mucho más cómodo para mí que la faldita que me ha puesto. Ya os enseñaré ese look. Me he puesto muy básica, unos pantalones un poco arreglados en negros, combinado con zapatillas, la básica blanca y luego por aquí un jersey burdeos para darle un toque con el color tendencia de esta temporada, que es el burdeos, bolso de Chanel y mis gafas de Miu Miu. Nos vamos, chicas. Ahora estoy en el aeropuerto de Hamburgo. Para llegar hasta Madrid tengo una escala. Tengo que irme hasta Ámsterdam y luego volar hasta Madrid. No había otra combinación para volar hoy, así que me esperan dos vuelos. Venid conmigo. El primer vuelo me lo retrasan una hora y media. Hola, chicas, desde Ámsterdam. Aunque no se ve nada, estoy en el aeropuerto con una escala que menos mal que aparte del vuelo que he cogido en Hamburgo se ha retrasado este también otras dos horas, lo cual voy a llegar, pero voy a llegar bastante tarde a casa. Hoy hemos tenido el día que no os he contado nada, ya yo creo que mañana lo subiré como un resumen de todo a TikTok. Os voy a dejar por aquí el link cuando lo suba con todo lo que hemos hecho hoy. Hemos estado en las oficinas de Uterin conociendo y explicándonos el nuevo producto. Después de Ámsterdam, tres horas más tarde, llegué a Madrid. No pude grabaros nada porque me quedé sin batería. Toda esta semana ha sido tiempo de ponerme al día, preparando looks, campañas y todo lo que viene. Las próximas semanas me veréis por Fashion Week, tanto en Madrid como también en Milán. Así que no os perdáis en el resto de mis redes sociales. Os dejo por aquí mi Instagram. Todo al detalle. Como siempre, os leo en comentarios y gracias por llegar hasta aquí. ¡Chao!